Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora, Entre Jerez en Familia. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Luego de haber pasado un excelente fin de semana, esperando que el suyo haya sido igual de su agrado y que no haya pasado por ninguna situación lamentable, aquí estamos, somos el equipo Entre Jerez, Jerez Grupo Creativo. Gracias a todos los que forman parte de este espacio, tanto los que trabajan detrás de las cámaras que no se ven, nosotros, los que les damos la cara de lunes a viernes a ustedes cuando dan las 7 de la noche. Muchísimas gracias y un beso para todos. Miren, hoy estaba yo hablando con mami, mi mami Carmen, y mami me decía, caramba, tú estás más gorda, pero en la calle habían personas que me veían y me decían, pero tú sí estás flaca. Entonces yo decía, cada ser humano tiene una cabeza, ¿verdad? Obviamente. Y cada quien te ve de manera diferente. Hay personas las cuales tú les agrada y hay otras a las cuales también les caes mal. Entonces nosotros como seres humanos lo que debemos aceptarnos nosotros mismos y creer en nosotros. Olvidarnos en un momento de lo que dicen los demás. Claro, vivimos en una sociedad, no podemos hacernos de la vista gorda si alguien hace un comentario nuestro. Claro que no, pero lo más importante es que si el comentario es negativo, que no nos afecte, y si es positivo, recibirlo con la mayor humildad, no importa lo que sea que se diga de ti. Entonces nosotros lo que debemos es seguir nuestras vidas, cada día ser mejores, más solidarios, ¿verdad? Y no dejar que opiniones de otros nos afecten, porque hay personas que hasta se deprimen porque alguien dijo algo de ti. Yo lo que digo es, si lo que están diciendo de ti es verdad, ¿por qué nos irritamos? Y si es mentira, ¿por qué nos irritamos? Entonces vamos a continuar nuestras vidas y al otro que te vea como quiera. Si te dicen, qué gorda tú estás, oh sí, qué flaca tú estás. Y es que cada quien te va a ver de manera distinta. Así iniciamos Entre Jerez con esta pequeña reflexión para que lo más importante que nosotros hagamos como seres humanos es creer en nosotros y cada día ver lo que hacemos con más amor y más dedicación. Vamos a agradecer al patrocinio general de Hipermoca. Hipermoca, en Las Flores el dinero rinde. Gracias a todo el personal y a don Pablo Grullón por siempre confiar en Entre Jerez para ser nuestro patrocinador general. Ya rumbo a nuestro 5º aniversario, 5 años ya como equipo Entre Jerez. Y gracias a nuestras empresas que confían en nosotros para anunciar sus productos o servicios. Gracias, muchas gracias a todas las personas que siguen a través de las redes sociales, en especial a Carmen Tejada, quien nos escribió vía Facebook. Un abrazo para ella, muchas gracias a Carmen Tejada y a todos nuestros seguidores. Usted puede contactar con nosotros, hablarnos, enviarnos sus fotos, entre otras cosas. Y nos dice Carmen Tejada que no se pierde Entre Jerez, y eso es buenísimo. Ahora en este nuevo horario, de 7 a 8 de la noche. Vamos inmediatamente con el magistrado Saturnino Muñoz, que nos informa que fue trasladada para el próximo día 10 la audiencia contra los acusados del caso Monzo Sánchez. Sigue dando de qué hablar este tema. Tenemos más detalles a continuación. Magistrado, ¿usted cómo está llevando el caso de Monzo Sánchez? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Sí, realmente ayer iniciamos lo que es la audiencia preliminar del caso Monzo Sánchez, en el cual pues nosotros, conjuntamente con el magistrado Elvis García, la magistrada Bonnie Esther Suriel, somos los que estamos representando a la fiscalía en la acusación en contra de los imputados. En el día de ayer, pues iniciamos a eso de las 10:30 de la mañana y aproximadamente a las 12 de la noche, pues hubo que aplazarla por condiciones atendibles para el próximo día 10 de julio. Prácticamente el Ministerio Público y las partes del proceso de los imputados terminaron, o sea, presentaron la acusación, sus pruebas, lo mismo hicieron los imputados y solamente lo que falta es la réplica y contrarréplica, que no es más que la reputación que ellos van a hacer a nuestras pruebas y la reputación que también nosotros vamos a hacer a sus pruebas. Pero prácticamente ya lo que es la audiencia preliminar culminó, o sea, falta la réplica. Una vez ya el próximo viernes agotemos esa parte procesal de la réplica y contrarréplica, el juez va a determinar si envía a juicio
como lo que nosotros como fiscalía entendemos y esperamos, o si le damos un anular. ¿Hay pruebas suficientes para dejar a esta persona detenida? Bueno, tú sabes que la audiencia preliminar es un juicio a las pruebas. El Ministerio Público presentó 50 pruebas con las cuales entiende que habrá de dictarse un auto de apertura a juicio y mantener la medida de coerción a todos los imputados. El hermano, ¿cómo te refieres al hermano? Te refieres al hijo. Al hijo de Mónica. No, él no está guardando prisión, él está bajo otra medida de coerción, pagos de garantía y otras medidas. Pero en el caso de él, nosotros como Ministerio Público también le estamos acusando y entendemos que sí, que él conjuntamente con los demás irá a un juicio de fondo. Tanto los familiares de este hermano dicen que él no tiene nada que ver. Y el Ministerio Público acaba de decir a través de Saturnino Muñoz de que será llevado, están tratando de que sea llevado a juicio de fondo en el caso del hermano, que en principio se empezó a rumorar en todo el pueblo de que él tenía algo que ver, y el Ministerio Público en parte lo sostiene. Este caso, que todavía no ha aparecido el cadáver de Monzo Sánchez, y eso deja todavía una nebulosa en este caso que continúa dando mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional. Agradecemos al patrocinio de la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo, con electrodomésticos reconocidos de marcas internacionales. Si usted tiene la oportunidad de dirigirse allí y pues llevarse lo que necesita para su hogar. La Casa Dominicana, nuestra sucursal en Moca, en la calle Independencia número 29, estamos a nivel del país. Usted puede ir a cualquiera de nuestras sucursales, pero aquí en Moca nos puede visitar en esa dirección. 809-577-6930 es la Casa del Pueblo. Gracias a Titanio Fashion, que me viste cada día. Titanio Fashion, gracias por otorgarme la oportunidad de vestir de esta prestigiosa tienda. Miren las correas, yo digo que una variedad correa inmensa en todos los colores y todos los tonos, y las camisas, los suéteres, los polos, lo consigue en Titanio Fashion en la Ramón Cáceres número 30, y también estamos en la Inver casi esquina Presidente Vázquez. Atención, llegó un cargamento de calzados Ferrazzini que usted podrá verlo uno por uno en nuestras redes sociales @titaniofashion, y usted podrá ver ahí los zapatos y la calidad de esos calzados Ferrazzini. Un cargamento completo de estos calzados que puede conseguir con un excelente descuento en Titanio Fashion, con Cáceres número 30 y calle Inver casi esquina Presidente Vázquez, aquí en Moca. Y los cachorritos que tenemos en la casa son importantes. Si se ha extraviado una perrita y tenemos la fotografía, aquel que la haya visto, se llama Tonki. Por favor, llamar al 809-578-2727. Sus dueños están muy tristes porque quieren tener a Tonki nuevamente en casa. Bueno, y su dueña principal, que es una niña, está muy triste porque perdió su perrita. Quiere muchísimo a Tonki y está pidiendo a través de Entre Jerez. Nos enviaron esta foto por WhatsApp, nos las enviaron por Facebook, y estamos compartiéndola porque sabemos que cuando se le pierde una mascota a una niña, imagínate, o a un niño, a la familia. Ay, nosotros que tenemos perros, cuando esos perros se nos pierden. Entonces estamos pidiendo a los televidentes que si tienen alguna información, por favor, llamen a ese número de teléfono 809-578-2727. Se lo vamos a agradecer mucho. Y la felicidad de la familia que vuelve, obviamente, cuando el cachorrito aparece. Nosotros continuamos en Jerez. Orlando Jerez ya está listo. Hizo toda una producción de fotografía mientras llegábamos al canal. Es que Orlando es loco con la foto, ¿eh? Orlando Locutor Jerez en Facebook. Ahora sí, se me hace fácil comprar, desde mi casa yo pago. Con el Verifo Móvil del supermercado, panificadora Moca. Con el Verifo Móvil, ni cojo pa' acá, ni cojo pa' allá. Con el Verifo Móvil, es muy fácil comprar. Con el Verifo Móvil del supermercado panificadora Moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llegan. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifo Móvil es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado panificadora Boca.
El mes de agosto vive la experiencia de tu vida. Coral Travel y El Tiempo de Claudio celebran el gran cierre de verano con una oferta que no te puedes perder. 2 noches y 3 días en el exclusivo Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana. Un fin de semana por todo lo alto. Del viernes 14 al domingo 16 de agosto. Un niño gratis. Transporte de ida y vuelta en autobús de lujo. Open bar y refrigerio. Todo incluido. Información y ventas 809-823-3185. Extensión 204. Coral Travel. Calle Presidente Vázquez, número 64, esquina 16 de agosto. Segundo nivel, Almacenes La Norteña. Financiamiento disponible. Hard Rock Hotel y Casino. Una experiencia que no te puedes perder. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos. Para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia 809-578-2107. 2107. A ganar por la provincia. Para seguir avanzando, Joven Camacho. Oye que sí. Va a ganar por la provincia. Para seguir avanzando, Joven Camacho se lavó. Por la provincia española. Vamos con Joven Camacho para seguir avanzando. Ay, con Joven Camacho para seguir avanzando. Joven me gusta más. Ay, para el Senado. Me gusta más, ay, pa' la provincia, por eso. A ganar por la provincia, para seguir avanzando, Joven Camacho se lavó. ¡Ay, sí! Papi, papi, si yo fuera grande y tuviera dinero, ¿sabes qué te regalaría? ¿Qué, mi hijo? Un vehículo nuevo, porque eres el mejor papá del mundo. Con las ofertas Weekend Padres que tiene Espaillat Motors, del 15 al 19 de julio podrás comprar o cambiar el vehículo de tu gusto. Facilidades de pago, muy cómoda tasa de interés con los principales bancos del país. Grandes regalos por tu compra, como juegos de alfombra, sistemas GPS, tanque full de gasolina y otras ventajas más del 15 al 19 de julio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el Weekend de Padres de Espaillat Motors, en Moca y Santiago, la agencia del país. ¡Wow, papi! Ahora sí estamos bien montados. ¿Cómo que dice? Demostrado, el que va adelante es Diloné. Nadie ha podido exhibir un apoyo tan contundente como este, porque el que tiene gente lo demuestra. Y aquí está la prueba. A mí es que me gusta, pacífico es Diloné. Ya el pueblo decidió quién será el próximo síndico. Diloné, para hacer más por Boca y por ti. A mí es que me gusta, pacífico es Diloné. A mí también. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Llévatelo sin inicial. Muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-5. 77-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. En mi recorrido por la provincia de Espaillat, he tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra, que cosechan los frutos. He conocido de cerca
la gran producción avícola, porcina y ganadera. He visto mujeres con deseos de superación, jóvenes con rostros de esperanza, gente que nunca antes habían participado en política, que hoy se suman a nuestro proyecto. Pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades. Es por esto que he asumido con todas mis fuerzas ser su voz en la Cámara de Diputados, desde donde lucharé por una provincia Espaillat del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres que conformamos esta tierra bendecida por Dios. Carlos Alberto, diputado, PLD. Hacen muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa, estas son las tiendas que visito. Hace Muebles, embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, casi esquina Inver. Y Ashley Comercial, en la José María Michel, esquina Córdoba. Con los mejores precios. Ya también, me llevo de todo y lo pago a lo fácil. Hace Muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Entre Jerez en familia. Nosotros continuamos Entre Jerez. Gracias por permanecer ahí con nosotros. Agradecemos a Espaillat Motors por confiar Entre Jerez para anunciar una oferta que tienen para este mes de julio, que se acerca ya el Día de los Padres. Ya vimos nosotros el spot que nos envían los ejecutivos de Espaillat Motors. Ya lo estarán viendo durante todos estos días. Así que muy pendiente a esta excelente promoción de temporada de Espaillat Motors, que es la agencia del país. Es muy fácil, vamos a aprender de la ruta. Ah, que yo entré a la conversación así de repente, pero este programa así, ligero, entretenido, espontáneo. Aprendan de la ruta, las problemáticas que surgieron, la ruta Santiago-Moca con los estudiantes, y Moca, Santiago-Moca, Moca-Santiago con los estudiantes. Aquella vez recuerdan que hasta se le atravesaban a las guaguas en medio. Aprendan de lo que de los errores anteriores. ¿Cómo es posible que ahora una ruta que recién comienza para los estudiantes universitarios de Moca a La Vega, los choferes del carro público, entonces que los desmontan? Porque esa ruta les pertenece. Pero ven acá, usted, los choferes no tienen estudiantes universitarios que se pueden beneficiar. Usted no tiene un familiar que se puede beneficiar aquí en Moca de esa ruta. Qué problema, ¿eh? Vamos a ampliar más esta información. Dentro de la política de lo que es el servicio que tiene que dar la población y fundamentalmente a los estudiantes de casos socioeconómicos, de la población en sentido general, presta desde hace muchos años el servicio de transporte escolar. Estos choferes no pertenecen a la provincia de Espaillat. De que yo llegué le dije, se me va aquí porque no pertenece a la provincia, vaya a armar su rebujo a La Vega. Aquí la guagua que ha dado el servicio es la del ayuntamiento. Después ellos metieron dos horas, vinieron ellos tenían otro turno aprobado. Llamamos al director de la OTT, la OTT dice que no. Entonces dice que le detengan esa guagua y que la lleven para la OTT. Entonces quiere decir, ellos tienen que irse a armar ese bus para La Vega. Aquí en Moca, ellos no pertenecen a Moca. Ellos no pertenecen en nada a Moca, están registrando La Vega, que se vayan a armar ese bus para La Vega. ¿Qué opina usted de lo que hicieron aquí parando la guagua? Muy mal para ellos, muy mal. De que yo llegué, ustedes bien que se fueron, porque yo le dije, váyanse para La Vega. Se fueron al puente próximo a obstruir cualquier guagua con estudiantes que pueda pasar. Estudiantes. Y advertimos, lo mismo que se vive en Santo Domingo con los estudiantes aquellos, sí, podría pasar si una guagua con estudiantes de aquí de Moca tratara de pasar por ese puente. Sutile está porque el ayuntamiento ayer, los regidores ayer decidimos comprar una nueva guagua para dar un mejor servicio a los estudiantes. En adición a la guagua que ya tenemos, que se están reparando. Nosotros no tenemos garantía con el sindicato y los estudiantes, porque cuando ellos están quedados por 6 estudiantes, ellos no quieren viajar. Cuando hay 2 estudiantes que tienen un examen en la universidad, nuestra guagua se va con 2, con 1. Y si hay que buscar 2 a las 10 de la noche, pero cuando usted llama al sindicato de La Vega, ellos no quieren viajar, porque cuando los estudiantes tienen problemas, entonces ellos lo mandan en su guagua privada a pagar 75 pesos. O sea, tienen un complot ellos para manejar eso, para mandar estudiantes a 75 pesos. Y los estudiantes apenas bueno, pagan.
una buena explicación que nos dan por parte del Ayuntamiento de Moca. Pero es un absurdo, todos los jóvenes, todos los seres humanos tienen derecho a estudiar, a formarse. Entonces, esto que está pasando, este caso, es delicado. Y lo que ha acontecido, prácticamente tienen un complot, como bien lo explican en las imágenes. Y los que hemos viajado hacia La Vega en las guaguas, sabemos que hay que esperar que la guagua, de la guagua que van de Moca a La Vega, debemos esperar a que tenga 7 pasajeros. Eso es entendible, porque no van a viajar con uno. Pero si tienen 2 estudiantes que tienen un examen, como dice nuestra amiga Deonisa, ellos no viajan con esos estudiantes y esperan a que se le llene, si es que se le llena. Entonces, si está este servicio para los estudiantes universitarios que van a formarse, que van a recibir un derecho fundamental de todo ser humano, que es el estudio, nadie puede impedir que eso suceda. Y si están estas facilidades, al sindicato de la Vega, si se ponen muy recios, lo que tienen que hacer es sacarlo de aquí, de Moca, porque no pueden prohibir eso, no pueden prohibir que los estudiantes viajen. Y esto hay que tomar medidas rápidas si se quiere. Sabemos que los estudiantes tienen que viajar a diario, no es fácil al estar viajando todos los días a otro pueblo a estudiar, y obviamente que se hace un esfuerzo para prepararse intelectualmente hablando. Entonces yo creo que este problema tienen que resolverlo. Y se está hablando en los consejos de regidores, en el consejo de regidores, y ahí estaban varios de los regidores apoyando a los estudiantes, de que se va a comprar otra guagua para los estudiantes de La Vega. No estamos en contra de que los choferes se busquen su dinerito, que sigan trabajando, pero así no pueden contra los estudiantes, que no se metan, porque así mismo pasó con los de Moca, Santiago. ¿Y qué pasaron? ¿Qué pasó? Tuvieron que ponerse la pila, porque contra el futuro de una nación que están en contra. Este tema nosotros lo continuamos ahora con otra información, refiriéndonos a lo mismo, pero antes queremos agradecer a Moreno Bueno. Trasciende, tú lo conoces, súmate. Moreno Bueno, diputado 2016-2020, auspiciando el equipo Entre Jerez, Jerez Grupo Creativo. Gracias a Moreno por siempre estar ahí pendiente de nosotros. Moreno Bueno, diputado 2016-2020, ustedes saben que Moreno es un hombre bueno de verdad, no porque se anuncie aquí. Lo que conocemos, la trayectoria de Moreno, sabemos que es un hombre muy querido por el pueblo y además tiene una familia hermosísima, y eso deja mucho que decir. Moreno Bueno, diputado 2016-2020. Gracias también a Papito Joyería, es la reina de las joyerías en Moca. Y es que cada vez que tengo la oportunidad de ir a Papito Joyería, encuentro siempre prendas nuevas, los relojes de las mejores marcas a muy buen precio. Un regalo para agradar a un ser querido está disponible para ti en Papito Joyería. Buenas atenciones y también asesoría para lo que quieras llevarte. Estamos en la calle Inver, número 107, con el teléfono 577-6727. Carlos Rodríguez, director de la OTTT en Moca, llama a los estudiantes afectados a que se querellen contra los choferes de la ruta Moca-La Vega. Más detalles de esta información gracias a José Grullón. ¿Qué conlleva este tipo de actividad? Mire, es lo primero, que las personas que fueron agredidas, que fueron sacadas de la guagua, pueden querellarse ante la fiscalía. Porque nosotros como OTTT no vamos a permitir ningún acto de agresión para los pasajeros ni para los estudiantes, que para nosotros son prioridad. Eso es lo fundamental. Estamos tomando la sanción de detener la guagua del sindicato. Se va a ir hacia la base de la policía hasta que nosotros busquemos una solución. Nosotros vamos a dar en el ayuntamiento, en la guagua del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene facultad para dar el transporte en su vehículo. El sindicato tenía autorización para un turno, conjuntamente con el mismo sindicato, que el sindicato también autorizó para que ellos pudieran dar el servicio cuando ellos no pudieran dar el servicio en la guagua. El sindicato tiene un turno aprobado y el ayuntamiento da servicio en una guagua. No sé por qué ellos tomaron esa acción de sacar a esos estudiantes, porque el servicio estaba funcionando bien hasta ahora. Lástima que la jurisdicción a que le corresponde la ruta es a La Vega, o sea, aunque su origen sea en Moca, pero fue aprobada por La Vega. Yo me estoy comunicando con la provincial de La Vega para conjuntamente nosotros buscar una solución a esta situación muy lamentable, muy penosa. Yo le hago un llamado a las personas que fueron agredidas, yo he encargado de la OTT, para que se dirijan a la fiscalía a poner una denuncia correspondiente para seguir montando precedentes en lo que es el transporte. Y lo segundo, esas personas que fueron agredidas y tienen esa grabación, les voy a pedir, por favor, que me la envíen a la oficina técnica, para yo enviarla a la Dirección Nacional de Santo Domingo, de la OTT, para también seguir tomando las acciones. Como OTT, ¿qué van a hacer ustedes? Entre Jerez en
familia. Bueno, más adelante la ruta Moca La Vega desmiente que haya agredido a estudiantes, pero esto lo vamos a ver en breve. Mientras tanto, queremos agradecer la tienda que se encarga de mi vestuario, es tienda Crostis. Hoy estoy vestida de Animal Print, que es una de las telas que más me gusta. Estos colores hermosísimos, unos pantalones cortos porque estamos en verano y tenemos que lucir súper fresco. Así es que yo utilizo siempre la ropa de Crostis. Estamos en la Plaza Flores Díaz, segundo nivel, Estancia Nueva, con el teléfono 809-823-3135. Recuerda que toda la ropa elegante, los vestidos, las carteras, zapatos, los accesorios como estos aretes que tengo puestos en el día de hoy. Esta ropa está súper barata y puede ser tuya si te gusta gracias a Crostis. Recuerda que pronto estaremos más cerca de ti. Porque yo soy Chica Crostis y Orfelina Abreu está en el Salón Rafaelina. Ella es la que dirige todas las profesionales de la belleza que trabajan allí. Siempre con manos profesionales expertas para llevar el cuidado de tu piel, de tu cabello, de tu maquillaje. Visítanos, estamos en la Plaza Ray, segundo nivel, 578-7075. Y Holly Bunnell Center, yo estoy así como un poco utilizando colores fuertes, tanto en los ojos y en las uñas, porque me encanta. Y es que siempre en Holly Bunnell Center están los colores que usted quiera para lucir sus manos y sus pies impecables. Holly Bunnell Center, calle Rosario, 809-416-0612. Y para hacer tus reservaciones, tanto a hoteles como vuelos en otro país, te recomendamos Coral Travel, que está celebrando su tercer aniversario y tiene ofertas excelentes para ti. Y estaremos cerrando el verano en los hoteles Hard Rock de Punta Cana. Hard Rock Hotel y Casino en el este de nuestro país. 2 noches y 3 días inolvidables en uno de los mejores hoteles de República Dominicana. Llama a Coral Travel para más información. Recuerda que estamos en la Presidente Vázquez, número 64, y puedes reservar en el 809-823-3185. Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Vive la mejor experiencia de tu vida. Gracias a Figurinas, Academia de Formación Artística Integral, Yanibel Cepín. Atención, niñas, todavía siguen abiertas las inscripciones en Figurina los sábados de 9 a 12 y de 2 a 5 en un curso excelente. Ya en su séptima promoción, Figurinas tiene el curso de refinamiento personal y modelaje. Y este curso incluye apariencia personal, etiqueta y protocolo, poses fotográficas, pasarela y postura correcta, maquillaje y baile. Más información al 809-817-9211. Más adelante tenemos parte de lo que fue la graduación de nuestro querido Juan Miguel Jerez. Se graduó en publicidad, mención, diseño gráfico en la UAS y estuvimos participando el pasado sábado. Tenemos un resumen de lo que fue la graduación de Juan Miguel, la preparación intelectual. Graduarse es importante y todo ser humano debe hacerlo. Y nosotros nos sentimos orgullosos. Con honores. Sí, con honores. Se graduó cum laude nuestro hermano Juan Miguel Jerez, editor, productor de este programa y también diseñador. Es el que hace los logos, diseños de nuestro programa Línea Gráfica Completa. Gracias, Juan Miguel. Y más adelante, pues, la graduación. El sindicato de la ruta Moca La Vega desmiente que hayan agredido a estudiantes y solo están cuidando sus intereses. Ay, pero caramba. Yo le tengo un fuetazo a ellos ahora. Tranquilo, bueno. Ahí. A la guagua de Moca, que están nosotros. Hemos comprado dos guaguas en buenas condiciones y estamos dando el servicio a 25 pesos, como ningún otro sindicato está haciendo. Y estamos dando un servicio eficiente y no vamos a subirle pasaje nunca, porque el ayuntamiento está de intruso en ruta que no le pertenece y usurpando la ciudad de La Vega, que tampoco le pertenece. El ayuntamiento puede hacer ruta solamente en la zona urbana, no en la zona interurbana. Y el ayuntamiento, en sus manos del secretario del ayuntamiento, nos llamó por teléfono, yo fui allá y me dijo, le entrego la ruta a ustedes para que ustedes no lo siempre. Nosotros no forzamos a nadie, ni a nadie hablamos con brazos. Solamente estamos defendiendo el derecho de los sitios como transportistas de esta ruta. Se dice que están aquí parados esperando que pase la guagua. No van a dejar que cruce la guagua de los estudiantes. No, no, nosotros estamos aquí parados por la cultura de la guagua de Moca. Ellos saben que está ilegal. Ellos saben que no tienen facultad de venir a ocupar territorio que no les pertenece.
vergüenza. Al ayuntamiento. ¿Tú sabes lo que está, la muerte nosotros que nosotros somos los transportistas. Interurbanos. Es la que tenemos la calificación de hacer el transporte. Pero nosotros, si no nos sueltan, un chofer que viene viejo ya, nos vamos a ver. Bueno, entendemos de que el sindicato y los choferes pueden buscarse el sustento económico, eso estamos claro. Lo que no deben es prohibir el libre tránsito, artículo 8 de la Constitución, el libre tránsito. Si no le pusieron la mano a un estudiante, si no lo tocaron, si no lo agredieron, no hay problema. Pero usted tiene que dejar que una persona libremente transite por las calles, no puede impedirle el paso. Está violando un derecho también. Además de evitar que estudien, está violando el derecho a que esté libremente caminando por ahí. No se está violando la ley con eso. Ustedes sí a lo mejor violaron la ley si detuvieron esa guagua. Y debemos ser muy cuidadosos. Además, cuando uno protesta de esa manera, quiere decir que uno está por la ley. ¿Son cómodas las guaguas suyas? ¿Son confortables? ¿Salen a tiempo para que los estudiantes lleguen a su hora? Entre otras cosas. Entonces, si ustedes están dando el frente de esa manera, quiere decir que su servicio es mejor que el que está ofreciendo el ayuntamiento casi gratis para los estudiantes. Cambiamos de tema y pasamos al otro set con Orlando Jerez, que viene con su segmento. Orlando Jerez, así soy. Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir, está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó, sincero y audaz, así soy, Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene. Así soy, con mi verdad. Bueno, les saludamos con mucho cariño en esta tarde del lunes, comienzo de la semana de trabajo. Es un placer para este que está aquí dirigirse a ustedes en este momento y decirles que este rinconcito, así soy, llega a nombre de la gobernación de la provincia de Espaillat, su gobernador Andrés Diloneo Valles Caraballo, cree en el programa en Jerez, lo auspicia porque quiere que se fortalezca cada día. Pero no solo la gobernación, también el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Carlos Amarante Baret también cree en este trabajo que hacemos aquí en Moca Visión. Gracias a ellos. En la mañana de hoy hubo una actividad escolar muy bonita en la Escuela Valentín Michel de esta ciudad de Moca. Se congregaron varios niños a petición del Ministerio de Educación de la República Dominicana a través del Distrito Educativo 0606 para hacer un campamento de verano. Aprender a leer y a escribir me fascina. La técnica Rosy, una mujer muy dinámica en esto de la educación, estuvo al frente de esta organización. La felicitamos a ella, como felicitamos también a los demás técnicos, técnicas, profesores, profesoras que imparten docencia en nuestro pueblo. Vamos a escuchar qué nos dicen en el comienzo de este campamento de verano. De una manera dinámica, de una manera de que ustedes no van a querer salir de la escuela, porque es una forma diferente de aprender. No en el aula solamente allí, sino que ustedes van a tener diferentes actividades donde se van a sentir maravillosos. Y es por eso que ustedes son más que bienvenidos a la escuela. Esperamos que mañana esté esto lleno de todos los niños que se invitaron, porque no solamente se invitaron a ustedes, sino otros niños también que hoy no están aquí. Pero ustedes, con lo que ustedes van a pasar hoy, desde que lleguen allá, le van a decir lo maravilloso que es este campamento y que ustedes quieren que ellos también estén aquí aprendiendo junto con ustedes. Así es que también a los padres, a los técnicos que nos acompañan y a todas las personas, le damos la bienvenida y esperamos que este campamento sea bien provechoso y que se vean los frutos al final del campamento. Muchas gracias. Es importante que en vacaciones de los jóvenes estudiantes, también de los niños y adolescentes, se hagan actividades como esta,
porque así mantienen a los muchachos divirtiéndose y en la continuación del aprendizaje. Por lo tanto, cada vez que se hace un campamento de verano, nosotros sentimos la gran satisfacción de que esos muchachitos están allí bien seguros porque los cuidan bien, le dan alimentación. Y no solo en Moca se hacen estos campamentos, también en Santiago, en la Escuela de Ciegos de Santiago, que déjeme aprovechar para decir que allí en Santiago hay un cuerpo docente muy capaz, muy dedicado a su labor y merecen ser felicitados por todos nosotros, el equipo de Entre Jerez, y por ustedes también, que nos están viendo en este momento. Así que felicidades, muchísimas gracias y felicitamos a todos los centros educativos que han organizado campamento de verano. Fortaleciendo la educación progresa el país, es lo que se hace desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Su presidente Danilo Medina y el ministro Carlos Amarante Baret, unidos, bien unidos por la educación dominicana. Y la gobernación de la provincia Espaillat es un espacio institucional para canalizar bienestar a favor de la población. Su gobernador, Diloneo Valles, con sólidas inquietudes sociales y siguiendo mandato del presidente Danilo Medina, sigue y sigue al lado de su pueblo. Gobernación civil de Espaillat para todos. Y Diloné se mantiene con la dinámica en contacto constante con la población. En la tarde de hoy estuvo visitando algunos sectores, manteniendo ese cara a cara, ese contacto de cerca con la gente, porque Diloné será el próximo alcalde de nuestro municipio de Moca. Así lo va a decidir la mayoría de aquí. Diloneo Valles, un hombre que sirve a su pueblo. Se informa que dentro de algunos días, a instancias altas del gobierno, se van a producir unos acontecimientos que van a sorprender hasta algunos de los que estarán involucrados en estos acontecimientos. ¿Serán favorables para la población, para el ambiente político? Desde nuestro punto de vista, percibimos que sí, porque el presidente Danilo Medina ha estado en comunicación constante con el cuerpo central de su gobierno para tomar dentro de algunos días medidas que van a ser sorprendentes. Así es que estaremos atentos a ver realmente qué va a pasar. Y el joven disciplinado, trabajador, inquieto, no obstante ser calladito, muy reservado, Juan Miguel Jerez Sánchez, miembro de nuestra familia Jerez Sánchez, recientemente, como ya dijo Rosy, se graduó de diseñador gráfico, de publicista versión diseño. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí él adquirió conocimientos y esto es algo que a nosotros nos satisface mucho. A sus hermanos, a sus padres, a sus demás familiares y amigos, esto le ha hecho emocionalmente bien, porque Juan Miguel, al sacar notas sobresalientes, indica que de verdad se fajó a estudiar. Y los demás jóvenes que todavía no han obtenido un título académico deben imitar a este buen mozón, hijo mío, y de esa doña que está ahí, Carmen Sánchez, Juan Miguel Jerez. Te felicito, querido hijo, con mucho cariño. De verdad que con mucho cariño. Y no pude estar en tu graduación porque algo lo impidió. Pero de corazón, allí estuvimos. Felicidades. Y lo más importante no es graduarse. A partir de aquí, el reto es mayor. Seriedad, ética como estandarte para que se te vea como un verdadero profesional. Felicidades, querido hijo. Y por otra parte, la petición de Lidia Mariana Gran Hernández de que su entierro fuera en una carreta y arrastrada por un caballo hasta el cementerio fue concedida por sus amigos y familiares. Esto aconteció en el barrio El Avispero de Puerto Plata, del que ella fue fundadora de este barrio. Pero ella quiso que cuando muriera, así lo dijo,
la enterraran en una carreta. Como quiero yo que cuando muera no me entierren con música. Ahora sí, yo quiero que me lleven un ratito a la esquina de las calles José Contreras, Corazón de Jesús, mi barrio querido, donde yo forjé conciencia para hoy quizás estar aquí con ustedes. Así soy. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. No se olviden, queridos amigos, que el agua es más importante que el oro. Cuídenla. Sigan entre Jerez. Atrevido y valiente. Así soy, diciendo su verdad. Ahora sí, se me hace fácil comprar. Desde mi casa yo pago. Con el grifo móvil del supermercado, panificadora Moca. Con el grifo móvil, mi cojo pa' acá. Verifone móvil del supermercado panificadora Moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llegan. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifone móvil es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado panificadora Moca. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia 809-578-2107. En el mes de agosto vive la experiencia de tu vida. Coral Travel y El Tiempo de Claro celebran el gran cierre de verano con una oferta que no te puedes perder. 2 noches y 3 días en el exclusivo Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana. Un fin de semana por todo lo alto. Del viernes 14 al domingo 16 de agosto. Un niño gratis. Transporte de ida y vuelta en autobús de lujo. Bar y refrigerio, todo incluido. Información y ventas 809-823-3185. Extensión 204. Coral Travel. Calle Presidente Vázquez, número 64, esquina 16 de agosto. Segundo nivel, Almacenes La Norteña. Financiamiento disponible. Hard Rock Hotel y Casino. Una experiencia que no te puedes perder. En mi recorrido por la provincia de Espaillat, he tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra, que cosechan los frutos. He conocido de cerca la gran producción avícola, porcina y ganadera. He visto mujeres con deseos de superación, jóvenes con rostros de esperanza, gente que nunca antes habían participado en política, que hoy se suman a nuestro proyecto. Pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades. Es por esto que he asumido con todas mis fuerzas ser su voz en la Cámara de Diputados, desde donde lucharé por una provincia Espaillat del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres que conformamos esta tierra bendecida por Dios. Carlos Alberto, diputado, PLD. Una fuerza visual que cubre toda una región, potencializando valores y productos. Vallas VIP, vallas donde vayas. La prenda perfecta para ese regalo especial, atenciones de primera y joyas de la mejor calidad, en la Reina de las Joyerías lo encontrarás. De Papito Joyería, venta de anillos, relojes, collares, detalles especiales. De Papito Joyería, calle Inver, número 107, Moca, 809-577-6727. De Papito Joyería, la Reina de las Joyerías en Moca. Papi, papi, si yo fuera grande y tuviera dinero, ¿sabes qué te regalaría? ¿Qué, mi hijo? Un vehículo nuevo, porque eres el mejor papá del mundo. Con las ofertas Weekend de Padres que tiene Espaillat Motors, del 15 al 19 de julio, podrás comprar o cambiar el vehículo de tu gusto. Facilidades de pago, muy cómoda tasa de interés con los principales bancos del país. Grandes regalos por tu compra, como juegos de alfombra, sistemas GPS, tanque full de gasolina y otras ventajas más, del 15 al 19 de julio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el Weekend de Padres de Espaillat Motors, en Moca y Santiago, la agencia del país. ¡Wow, papi! Ahora sí estamos bien
un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Pase Muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa, estas son las tiendas que visito. AC Muebles, embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, casi esquina Inver. Y Ashley Comercial, en la José María Michel, esquina Córdoba. Con los mejores precios. Me tratan bien, me llevo de todo y lo pago a la paz. AC Muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Demostrado, el que va adelante es Diloné. Nadie ha podido exhibir un apoyo tan contundente como este, porque el que tiene gente lo demuestra. Y aquí está la prueba. A mí es que me gusta, síndico es Diloné. Ya el pueblo decidió quién será el próximo síndico. Diloné, para hacer más por Boca y por ti. A mí es que me gusta, síndico es Diloné. A mí también. Ponte en forma con el gimnasio Star Gym. Diviértete practicando pilates, kickbox, baile, steps, aeróbicos, pista para correr, cycling, sauna y mucho más. Star Gym, ubicado en la calle Los Octavio, detrás de la OIM. Además, estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué estás esperando? Inscríbete y comienza a ponerte en forma con Star Gym. La forma de estar en forma. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Entre Jerez en Familia. Estamos de regreso aquí entre Jerez, agradeciendo al patrocinio de Moreno Bueno. Moreno Bueno auspicia al equipo Entre Jerez. Quiere lo mejor para su país y su provincia, Espaillat. Moreno Bueno, diputado 2016-2020. Cuando en una familia se gradúa uno de sus integrantes, nosotros entendemos que la familia se fortalece. Nuestras empresas como Jerez Grupo Creativo se solidifican, porque nuestro hermano e integrante y miembro de Jerez Grupo Creativo se graduó el sábado pasado. Nos sentimos nosotros muy orgullosos de Juan Miguel Jerez. Se graduó como licenciado en publicidad, mención, diseño gráfico. Muchas felicidades para él. 409 graduados que recibieron su título el sábado 4 en la investidura ordinaria de grado de la UAS. Tenemos nosotros un reportaje especial, un resumen de lo que fue esta importante graduación. Entre Jerez en Familia.
Carmen Paula Espinal Collado, licenciada en Publicidad, Mención, Diseño, 87.5, cum laude. Juan Miguel Jerez Sánchez, licenciado en Publicidad, Mención, Diseño, 87.8, cum laude. Entregar un título a un egresado de su facultad con honores. Ramón Darío Colón Hidalgo, licenciado en Publicidad, Mención, Diseño, 90.2 para Máximo. Entre Jerez en familia. Qué bueno, nosotros nos sentimos contentísimos, regocijados. Aparte de Juan Miguel Jerez, se graduaron más personas, ¿verdad? Y de Moca 409. También. 409. Sí, 409 que se graduaron, nuevos profesionales. Saludamos y felicitamos también a nuestra querida Natividad Kelly, que en arte se graduó, pero en diseño de modas. Ella ha estado aquí en nuestro programa ya hace un tiempecito atrás. Gracias a Natividad Kelly por habernos invitado también a su graduación, y aquí le estamos felicitando. Un besito para Natividad Kelly, que también se graduó con honores. Excelente, ahí tomamos la mención de dos de los compañeros de Juan Miguel, los compañeros de la tesis. Y claro, nuestro hermano, un abrazo grandote para él. Ahí tomamos pues la mención que se le hizo, que se graduaron los tres, esos tres amigos se graduaron con honores, amigos de Juan Miguel. Felicidades para ellos y también para Cristal Espinal, que se graduó en la misma carrera, la licenciatura en publicidad, mención diseño gráfico, que es mocano. Un abrazo para ella y para los demás mocanos, que aunque no nos conozcamos, sabemos que estaban ahí, lo vimos aunque sea de vista. Un abrazo grandote para todos ellos, en especial a nuestro hermano Juan Miguel Jerez, que se fajó y nos fajamos, nos tocó fajarnos de vez en cuando, apoyando todos los trabajos y todas las designaciones que tenía en la carrera. Un abrazo, Juan Miguel. Yo peleo con él, tú sabes, pero él sabe que es mi debilidad. No, no. Mi debilidad de los Jerez, ¿sí? Tú no te pones celoso, Ale, ¿verdad? Lo dijiste bien. Lo dijiste bien. Tú peleas con él. Es verdad, Juan verdad. Miguel está tranquilo, ahí va Rosia a pelear con él. A enchincharlo, como decimos. Normal, Juan Miguel, normal. Gracias a Titanio Fashion, que me viste cada día. Estas camisas están chulísimas, pero qué chulas están las correas, el jean. Siempre me queda bien chulo, porque mi amiga Nayeli siempre, ella dice, yo te conozco la cintura, y siempre me busca. Yo te conozco. Cintura. Claro, y Judy también me conoce la cintura y me busca el jean que me entalla. Pero son chulísimos con todos los clientes. Y ahora llegó un cargamento. Calzados Ferrazzini en diferentes colores. Pasa por Titanio Fashion, Ramón Cáceres, número 30, y también el Inver, casi esquina Presidente Vázquez en Moca. No tenemos tiempo para más. Bueno, mañana tenemos un reportaje completo de lo que fue el certamen Reinas de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Carmen 2015 en Cayetano Hermosén. El sábado estuvimos ahí. También tenemos lo que fue la puesta en circulación Vivencias en Moca, escrito por el doctor Allanes Pérez. Lo tenemos mañana eso. Dos acontecimientos importantes en la provincia. Es así. Buenas noches. Queden bien. Jerez Grupo Creativo presentó. Entre Jerez en familia. Sintonízanos otra vez 7 de la noche, lunes a viernes. Moca Visión.